¡Aquí vamos! ¿Qué tal, gente de Twitch y gente de YouTube que lo ve como estreno? ¿Cómo están? Aquí Betty Chan, aquí me acompaña Retro School. Aquí, salud amigos, mientras esperamos que lleguen algunas personitas que también van a estar presentes en este stream. Buenas gente, ¿cómo están? Aquí está Retro School, su querido amigo Retro, que pronto va a tener un lavado de nombre de cara. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Aquí viene a ti, y un saludo a Nesu, que llegó primero, al parecer. Buenas Nesu. Bien, un tanto nervioso por mañana. Ok, hola Happy, bienvenido al stream, ¿cómo estás? Por cierto chicos, puse nuevos comandos, así que para que lo chequen y todo. Así que ando muy feliz como una lombriz porque... ¡Eso! ¡Ese! Creo que ya reconocieron ese comando. Parece que va a ser el más usado, ¿no crees, Retro? Perfecto, no salió. Pues sí. Bueno, en fin. Ajá. Por saber, todo bien. Bueno, bueno, como iba diciendo, el día de hoy es el estreno. Paciencia, chicos, se van a ir recargando. Se van a ir recargando los comandos. Así que tengan paciencia con hacerlo. Pero bueno, como estaba diciendo de antes, para resumir, con comandos nuevos son el 99% de audio de los Sims. Era obvio. Bueno, como estaba a punto de decir, hoy es el primer episodio de una joya que anuncié cuando finalicé Super Mario RPG, la leyenda de las 7 estrellas. Así que vamos a empezar mientras tanto, porque cuando hice la prueba he avanzado un poquitín, así que me conozco más o menos la mecánica. A ver. ¡Mariana! ¿Cómo estás? ¡Enfermita! ¡Ay! Debes recuperarte. Chicos, les presento a otra moderadora de mi Twitch y de Discord, Mariana Chan, preséntate. Hola, soy Mariana, también conocida como Sabi. Conocerán como la voz de Mitsuru en Persona 3, en los streams de Persona 3 de Betty. Sí, ella estuvo presente en Persona 3 Portable en los últimos episodios, pues casi a la mitad. Sí. Ay Dios, ¿cómo están ustedes? Vine corriendo cuando recordé que ibas a transmitir Airbound. Sí. Así no, que estoy como... No es cualquier Airbound, es Airbound Zero, conocido como Mother One. Claro. Un momento, el agua me está bebiendo. Me llama el agua. Pásame el besito para recuperarme y vengo. ¡No tardo! Bueno, y RetroCool se ha quedado como impactadísimo. No, la verdad es que estaba escuchando desde el fondo, la verdad. Escuchando desde el fondo. Bueno, en fin, vamos a bajar el volumen de esa maravillosa música. Música retro. Así que vamos allá con uno de los primeros juegos RPG que salió en la Nintendo. Así que empecemos. Déjame que baje el volumen de la música y... vamos allá. Aquí está. Les voy a compartir pantalla, chicos, para que puedan estar atentos para los diálogos y todo lo demás. Y pude encontrar un modo de poder
Y la buena noticia, chicos, que le quité la autopausa de este maravilloso emulador. Así que, bienvenidos al primer episodio de Airbound Zero, conocido como Mother One. El que salió para la NES, conocido como Nintendo. Una de las maravillas entregas que ha hecho Nintendo. Dios, todo este videojuego tiene tanto trasfondo. Sí, pues, está hecho entre el año 1989, en el mismo nacimiento que mis dos hermanos, y de los 90. Uy, ya lleva como 31 años desde el estreno de Airbound. ¡Ah, Rachidito! Bueno, a ver, tengo un datazo sobre este juego y sobre su creador y todo, que, a ver, voy a empezar fuente con mi voz de enfermita. Ay, todo tranqui. Bueno, a ver, un momento, que voy a cerrar la cortina porque está iluminando, así que mientras tanto... Y listo. Nesu dijo algo muy curioso, dice: el Bar Zero fue cancelado y no fue hasta que el internet de antaño que se recuperó un cartucho conceptual. Vaya, no tenía ni idea de eso tampoco, pero con el tiempo vamos a ir explicando sobre Airbound Zero, así que vamos allá, comencemos. A ver. No me diga que los controles están... Tendré que volver a configurar los controles, no digo yo. Ok, no me he contestado. Un momento, chicos. Problemas técnicos. Sí, un F. Déjame ver el tema de los controles porque delante me habían funcionado. Bien, ahí está. Ahí está, ahí reaccionó mi control. Ahora sí podemos empezar. Vamos allá. No. Así. Vamos a ver. Bueno, ahora sí podemos comenzar con Airbound Zero, conocido como Mother One. Y bien. Un momento. Tenante, cuando lo probé me funcionaba. ¿O tengo que esperar que pase la música? ¡Qué raro! A ver. ¿Probá darle start desde el teclado? No, porque está activado el control. ¿Un otro botón funciona? Se supone que funciona, eso sí que es extraño. ¿Ahora me transmites la pantalla? Sí, porque cuando lo probé me funcionaba de maravilla. A ver, el control se puso activo para el corte 5 ahora. Porque ahora no me reacciona. Ah, que... ¡Ay, problemas técnicos, chicos! ¡Sorry! ¡Ah! Tal vez tengo que configurarlo. ¡Sorry, chicos! Ahora voy a... A ver si esta vez funciona. No había configurado el control. Esto explica un montón. Pensé que se configuraba automático. Y listo. Ahí debería funcionar. Ahora sí. Uy, eso estuvo cerca. Perdone, chicos, por ese pequeño atrasito. Así que podemos empezar.
Mientras tanto comparto el juego. Y ya está. Comenzar con una nueva historia. Este había hecho de prueba, así que... Vamos a comenzar con un nuevo juego. Bueno. A ver, creo que configuré al revés en los controles. Y listo. Ahora sí, vamos a darle un nombre. Sé que el nuestro protagonista se llama Niten. Niten. Para nada, referencia no empieza. Para nada, no. ¿Qué coincidencia? ¿Coincidencia? No lo creo. ¡Amor! ¿Qué es? Sí. Bueno, en fin. ¿Datos o no? Buena ese retorno. Bueno, vamos a darle. La niña. Hoy me encanta ella. Ana. Ana se llama. De hecho, en mi server de disco subí los dibujos chibis que hice de nuestros personajes principales de este juego para que cachen. Y este se llama Lloyd. Con doble L. ¡No, no lo había visto! Lloyd. Aquí está. Y este, y el último personaje que no van a creer en... El, ¿cómo se llama este que es estilo los estilos yoyos? Así es, se llama Teddy. ¿Comida favorita? ¡Estimo! ¿Cómo si? Milanesas. Oh, yo quiero poner bistec. Papas fritas. ¡No me caben papas fritas! ¡Falta! El bistec es lo mejor. Bistec con papas fritas y todo eso. ¡Oh, qué rico! ¿Completo? Esa buena. Y listo. ¿Están bien? Todos los nombres de nuestros personajes que vamos a ir conociendo con Ninten. Aquí está. Tan, tan. Y Teddy como el osito. Sí, Retro School. Se llama Teddy ese personaje que... Ya habrás visto en el server que lo encontraste con... No sé quién... Parece que lo dijo Susano que lo encontró parecido a un Johnny Bravo. Pero bueno. Qué rara forma de escribir hamburguesa, dice Retro. Bueno, al principio de 1900, en una sombra cubrió un pueblito rural de América. Después de eso, una joven pareja de casados desapareció de su casa sin dejar rastros. Su esposo se llama George y la mujer, María. 2 años después... De repente, sin aviso, George regresó a su hogar, pero nunca dijo a nadie dónde se había estado o qué había hecho. Aunque comenzó una rara investigación en cuanto a María, su mujer nunca regresó. Debió haberle pasado algo. Ahí está contando la historia de lo que pasó. 80 años pasaron desde ese entonces. ¡Todo tiempo, no! Y mira, aquí tenemos aquí a nuestro queridísimo Niten. Este lugar no está en el mapa. Si vamos al menú. Y mira, diferentes estados para hablar, porque obligatoriamente debemos que usar para hablar o para mirar cosas. Y María no lo sabe. Sí. Vamos a ir empezando con nuestro queridísimo Niten. Cuando sea su momento, Retro. Se viene primera pelea. ¿Cómo eran los primeros RPG que no mostraban a los aliados? ¿Cómo se le dice? Un RPG en primera persona. Sí, es un RPG en primera persona. Gracias, Mariana. Niten sufrió daño. Toma ya. ¡Ganaste! ¡Excelente!
Algo pasa. Tenemos que ir a ver cómo es que pasa. Ahí está. Ay. Hermano, te comieron. La lámpara parece estar viva. Vamos allá a enfrentarnos a esta lámpara. Y bueno, así es como comienza la primera aventura de Nitel. Vamos allá. ¿Pero qué? ¿Cómo por los acá dos veces? En fin, lo importante es que lo logramos. Excelente. ¡Oh no, hermano! ¡La casa se nos viene abajo! ¡Sí! La que hablamos es una de las hermanas menores de Nitel. Ahora vamos con la otra. ¡Ayuda! Vamos contra una muñeca, si no me equivoco. Y está... Una muñeca sí, un poco turbia, no te voy a mentir. Sí, es algo turbio. Anabel, ¿eres tú? Sí, yo digo, si es Anabel. ¡Aguanta, Nitel! Vamos allá con todo. No te rindas. Tiene que salirnos un crítico de algún modo. Vamos. Pero bueno, lo logramos. La muñeca se dejó moverse y ganaste. Bien, y te avanzó al siguiente nivel. Lucha incrementó 2. Rapidez aumentó en 2. El saber aumentó en 2. La fuerza incrementó en 2. Estoy a punto de decir sí. En lugar de saber. Y el HP en 7. Estoy viendo de más. Los puntos se cambian en 1. El fenómeno se ha detenido. Por el momento. Tuve muchísimo miedo. ¡Oh, vaya! ¡Mira lo que hay dentro de mi muñeca Polly! Pues ahora hay que saber usar bien entre el hablar con personajes y otros mirar algo. Por lo que he averiguado en la primera prueba. Dentro de la muñeca, Nitel encontró una vieja casa de música. Al desrollar la cajita, una melodía sonaba. Creo que es importante que descubramos una de las melodías. Nitel recorrió la música. Vamos allá. Creo que la otra hermana te da un juguito gratis. Sí. Bueno, después hablaré con una de las hermanitas. A Mariana, te toca hacer la voz de la madre. ¿Te sientes bien? Cielos, ¿qué le pasó a nuestra casa? Quisiera que tu papá esté aquí. Quizás... ¡Teléfono! ¡Nitel! ¡Ve y contesta! Bueno, vamos a ir a contestar el teléfono. Nitel tomó el teléfono. Retro School, ya sabes qué hacer. ¿Aló? Nitel, ¿aló? Soy yo, tu padre. Veamos. Ya veo. Parece ser que algunos son unos fantasmas. ¿Y cómo sabes que fueron fantasmas? Perdón por eso. No estoy muy seguro de cómo. Pero tu bisabuelo George estudió sobre el Psy. Sobre el Psy. Moemio, bienvenido al stream, ¿cómo estás? Quizás encuentres algo útil en el sótano. Ok. Pero la llave del sótano está en este lugar. No recuerdo exactamente en dónde. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo vamos a encontrar la llave del sótano? De todos modos, hijo mío,
Eres la mi única esperanza. Es hora de que comiences una gran aventura. Y que explores el verdadero potencial de tus poderes. Un consejo. No te lo tomes a la ligera. Minten, en marcha. Pero no olvides visitar a tu familia de vez en cuando. Un momento, ¿qué? Ah, bueno. Listo, Retro, continúa. Ya. Listo, Ninten, en marcha. Pero no olvides visitar a tu familia de vez en cuando. Adiós. Ah, y por cierto, de vez en cuando llámame. Yo guardaré tu progreso. Llámame la infinidad de veces que tú quieras. Y listo. Y bueno, vamos a ir afuera. Y mira nuestro lindo perrito. Puedes conversar con los animales, sí. Nita puede conversar con todos los animales de manera extraordinaria. ¿Tiene un secreto? ¿Por qué no me mira? Ok. Vamos a ver si miramos. En el collar del perro estaba la llave del sótano. Nite tomó la llave del sótano. Excelente. ¿Quién quiere tener una caja fuerte cuando puedes dejarle tu llave a tu perro? Soy Mini, ¿es que puedo llorarte? Nos vemos luego, hermano, y ten cuidado. Bueno, en fin. ¿Está ya aviado? Bueno, para eso... Aviado. ¿Usar? Sí, va a ser un muchotado a tener que hacer eso, pero bueno, así son las cosas. Otra vez. Ay, gracias, digo. Retro. Estoy tomando un tecito. Y lo esquivo. ¿Tenía que esquivar a la rata? Y listo. Vamos a abrir. ¡Ah, rayos! Nite abrió el regalo y encuentra su diario viejo. Nite tomó el diario viejo. Nite abrió el regalo. Encuentras un pan. Y abrió el regalo y encuentra un bate de béisbol. ¡Excelente! Ahora sí vamos a equipar. Estados. Telepatía. Bat. Usar. Nite equipó el bat de plástico. Ahora podemos tener un enfrentamiento contra esa ratita que encontramos en el sótano. Ratita, ¿dónde estás? Ratita. Ratoncito. Y hablando del rey de Roma. ¡Un smash! ¡Eso es un crítico, chicos! Cuando dicen smash. ¡Y listo! La rata se calmó. Cuando vean el smash... Sí, es la calmaste de un golpe. Tipo, referencias a Smash Bros. Bueno... Mientras tanto me voy a curar, no vaya a ser cosa que me pase algo. Ni se usó telepatía, no pasó nada.
te comenzó a rajar migas de pan. Ay, no quería hacer eso. Ay, F en el chat. Qué tonta fui. Ni te tomó el teléfono. Ah, transfirió a la cuenta. Como se dieron cuenta, tenemos una tarjeta de crédito. Y saludos, Wicar. Claro. Y también te dice cuántos falta para subir de nivel. Clic. Vamos a hablar con la mamá. Dale, Mariana. Hijo mío, eres más valiente de lo que pensé. No puedo dejar que te vayas sin... no puedo dejar que te vayas de viaje sin nada. Cocinaré un bistec. Luego de cenar, es irte a dormir. Así es. Excelente. Nos curamos el HP. Cuando quieras comer bistec de nuevo, ven a visitarnos. Y listo. Ya con eso, vamos a comenzar con la aventura. Vamos a ver cómo estamos el estado. Estamos bien, así que vamos allá a comenzar. Y vamos allá, casa de Nitel. Y ahí vamos a caminar como si nada. Primeros enemigos en el camino. ¡Un hippie se acerca! No digo yo. ¡Vamos, ni te cuenta! ¡Ay, no! ¡Las un smash! Esta canción me encanta. De sí. Todos los soundtracks del juego. ¡Vamos, Niten! ¡Aguanta! Voy a tener un primer fail. Y menos mal que Niten lo esquivó. A todo esto tenés equipado el bate, ¿no? Sí, lo tengo equipado. Está bien. ¡Ay, no voy a perder! ¡Ay, mete la que me salvé! Ahí está el mapa. Regresemos a casa antes de que nos topemos con enemigos para reponernos la fuerza. ¡Ay, por favor! Bueno, ella dice lo mismo, así que vamos allá. Bien. Listo, tú tranquilo, Wicca. Vamos a tomar el teléfono. Me supone, hippies, buscamos amor y paz. Also hippies, sí. Peleamos contra un niño, dice. Claro que sí. Y listo, vamos allá nuevamente a continuar con la aventura. Sí, aquí está equipado. Vamos allá. Esta transmisión también se puede nombrar como Sabi tarareando música de Mother, sí. Durante una hora. Mira con quién tenemos aquí. Vamos a hablar con ella. Otra madre. Ah. Oh, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿A dónde debo ir? ¿Quién debo ver?
hacer? ¿Qué hago? Mi pequeña pipi se perdió. Si te vas a Podunk. ¿Podunk? Por favor, infórmale al alcalde. Ya, está bien. Parece que perdió a alguien muy importante para la señora, así que vamos a tener que... Creo que perdió a su hija. Sí. Un cuervo. Y mira. Niños, no vean eso. No, se dice, niños, si fuman, Retro les pega. No. Bueno, yo les pego. Ay, sí. Yo nomás les mojo con agua nomás, pero bueno. Bueno, vamos allá, que vamos, que se puede. ¡Un smash! ¡Excelente! ¡Toma criticazo! Oh, no, otra vez. Wally se acerca. ¿Se llama Wally? ¡Otro smash! ¡Es excelente! ¡Toma criticazo! ¡Ay, no! ¡No me digas que también hizo un smash! En fin. Me sorprende que adultos literalmente se acerquen a un niño y decían, bueno, es hora de dar unos pasos. Es hora de agarrarnos a golpes. Sí. Y mira lo que contra un niño asmático de 10 años. Ya estamos acercando a Podunk. Bienvenidos a Podunk. Bien, ya parece que hemos llegado por aquí. Y mira un gordito, vamos a hablar con él. ¡Retro! ¡Retro! ¡La voz! Ah. ¿Había fantasmas en tu casa? Ellos destrozaron la mía. Ay, pucha, parece que la casa de Mitef no fue la única que fueron atacada por fantasmas. ¿Qué ni se te ocurra ir al cementerio, al sur hacia el cementerio, ok? Que vayamos al sur hacia el cementerio, dice. Bueno, y sí, vamos a ir a buscar una tienda donde podamos sacar dinerito. Creo que había un truco que uno de los NPC te decía de qué a qué casas podías entrar dependiendo de la forma de la puerta. Sí. Alcaldía. Después vamos a ver lo de la alcaldía. Ahí está, la caja registradora, lo que necesitaba. ¿Hiciste tu tarjeta de crédito? Bueno, vamos a usar la tarjeta de crédito. Extrañamente que un niño use una tarjeta de crédito. ¿Qué necesita? ¿Extraer? ¿Por aquí, por si acaso? Sí. Gracias. ¿Por ayudarte? No, no tengo nada con qué devolver. Y vamos allá. Ah, chicos, los que saben inglés. No son ese tipo de cosas. No son ese tipo de cosas. No te preocupes, no digas nada. Son medicina, ya. Son medicina, sí, medicamentos, literal. Farmacéuticos. Porque sí, denme las papas, por favor. Jugo de naranja. Rico jugo de naranja. Hay que ahorrar. Y diría que lleves un pan. Como... Sí, porque... No,
había usado sin querer. Así que vamos a llevar pan porque de momento tengo migas. Vamos a recorrer por todo. Mascotas. Ten cuidado, todos los animales se escaparon, solo quedan en este calendario, bebé. Bueno, vamos a bajar mientras. No tomen el pastel en el dedo, por favor. Voy a comer pan. Al dato de Nesu que puso ahí en el chat. Sí. Dato curioso de Earthbound, el protagonista se llamaba Ninten, ya que Nintendo quería que fuera su mascota estrella. Pero como no tuvo tanto éxito como Mario, al final nos quedamos con nuestro querido fontanero. Vamos a guardar mientras. No olvide guardar. No se les olvide que tenemos que guardar mientras tanto. Por supuesto, necesito guardar mientras tanto. Clic. Y listo, vamos a la alcaldía mientras tanto. Veamos si hablamos con la señora. Te contaré un secreto más tarde. ¿A qué secreto? Y no van a creer. Sí, es un secreto. Veamos. Hola. Retro Cool, dale nomás. Yo no sé. Bonjour, Nico, ¿cómo estás? Bienvenido al stream y qué bueno que te uniste a mi humilde server. Retro Cool, ¿estás aquí? Retro, acabo de decirlo de yo no soy el alcalde. Algo le pasa a Retro Cool que suele pasar a veces. Vea, ¿me escuchas bien? Sí, muy bien. Más sí, se te escucha bien ahora. Bueno. Yo no soy la alcaldesa. Ok, ¿y entonces quién eres? Soy su secretario. En forma de ficha. A vos. Ay, no digo yo. Tan bien presentado y todo. Hola, Nico. Bienvenido al stream. Qué bueno que te uniste a mi humilde server. ¿Cómo has estado? Bien. Recién vuelvo del gimnasio, por eso estoy tan agitado. Estás haciendo ejercicio, ¿eh? Bueno, preséntate para los que no te conozca. Nico es el moderador de mi server. Hola, soy el moderador y así mismo me conocen como el fantasma porque que yo aparezca es una ocasión bastante rara. Bueno, Retro Cool, continúa leyendo. El señor alcalde está allí, sentado en el sillón. En este sillón es el alcalde, vamos a ver. Creo que Nico, eso le quedaría muy bien ese papel. ¿Qué papel, qué? El del alcalde, porque... ¡Tendente! Se supone que... ¡Ciudadano! ¿Qué cuánto deseas servir a tu pueblo? Pues, una ¡Nico! Niña se perdió en el cementerio. Y pronto me postularé a ser reelecto. Ajá, ¿y...? Tiene un poco de delay. Ah, necesito ayuda. Por favor, niño. Ok, dale. ¿Piensas ir allí para rescatarla? Pues claro. Tráela aquí con vida y seguro me harás un héroe. Ay, no digo yo. Quise decir que serás un héroe. Sí, seguro. Sí, no me dijo eso. Supuesto. Serás hoy, no digo yo. La verdad es que igual en un momento voy a comprar igual no
no me sorprende para nada. No me sorprende para nada. Igual que la vida real. Pero bueno, tenemos que seguir subiendo el nivel. Según por aquí, el cementerio está por al sur. Si miramos el, si checamos el mapa. ¿Qué juego es este? ¿El primer Mother o le estoy errando como...? El primero. El primero. Estaba para la Nintendo Entertainment System. También conocido como la cosa gris sin colores, no como la Famicom. Pues sí. De hecho, hubiesen oído lo mucho que quedaron impresionados y llega un enemigo. ¡Otra vez ese cuervo con cigarro! ¡Yo le voy a dar un merecido! Es el buitre. Y más encima con tacones de mujer. Bueno, es que le quedan divinos. Sí, le queda muy divino. ¡Alto! Vamos allá, vamos que se puede. ¡Vamos, Nintendo! Dale con todo. Los primeros videojuegos RPG donde tiene vista de primera persona. ¡Vamos, Nintendo! ¡Aguanta, Nintendo! ¡Bien, un Smash! ¡Toma, criticazo! ¡Excelente, lo hemos logrado! Y Nintendo subió a nivel 3. Se incrementó en 2 la lucha, rapidez en 2. Creo que todo en 2. Poder incrementar en 3. En 3, Ahora, si vamos al ítem. Lo necesitaba. Vamos a seguir subiendo de nivel mientras tanto, porque necesitamos estar OP. Bien, Ite, lo esquivaste. Ay, no, ese cuervo lo esquivó. ¡Oye, ladrón! Ay, no, me la supe. Otro día normal en Latinoamérica. Cuervo de pacotilla. Ya vas a ver tú. Quien ríe último ríe mejor. Aguanta, Niten. Tenemos que regresar para descansar. La verdadera pregunta es, ¿podés ver el HP del enemigo o le das masazo hasta que muera? Masazo hasta que caiga. Sí. Hasta que al fin me salió un Smash. Regresemos a la aldea, Niten. Retirada táctica. Retirada táctica. Qué lindo, el Random Encounter Simulator. Diría que lo que no me gusta de del primer Mother, que los enemigos no los puedes ver. Nunca toques un juego de Shin Megami Tensei y a partir del 3 a los Digital Devil Saga. La aleatoriedad de los bichos en eso. Departamento, estoy buscando un hotel. Hotel. Una enfermería. ¿A qué paciente deseas ver? ¿No buscas pacientes? Si necesitas atención, entonces ve al salón de atrás. Gracias. Ahora vamos a guardar mientras tanto para que... ¿Entras a mí? ¿Qué pasó, Nico? Que 25, o sea, tenía una E, así que calculo que son euros del tratamiento. ¡Qué robo! ¡Sí! ¡Serían más o menos unos! Betty, ¿esta es algo así como la traducción? ¿Es una traducción oficial que salió para España o es un fansub hecho por gente? Creo que es un fansub, creo que es una traducción hecha por fans. Según tengo entendido, sí. Los
españoles eran los únicos que recibían traducción en la época de las consolas de 8 y 16, y nosotros los latinos nos teníamos que arreglar con lo que llegara. Y clic, vamos allá. Ahora sí podemos ir retomando la aventura. Ah, verdad, tengo que comprar comida, porque ya ese cuervo me robó comida. Así que vamos allá. Qué raro que no te lo dejes recuperar cuando lo matas. ¿Quién sabe que le... ¿Listo? ¿Listo? ¿Tienes que comprarlos individual? Sí. Sí, lamentablemente hay que comprarlos individual. Uff. No me quiero imaginar la pelea antes de un jefe. ¿Qué pasa, leoncito? Arriba, vamos. A ver, bat plástico, resortera, bat de madera. Tengo que juntar suficiente dinero para... Vamos a ir grindeando un poco. Sí, mejor vayamos grindeando por arriba. Para estar OP antes de ir al cementerio. Se me cuida, Nesu. Gracias por pasarte un rato al stream. Nos vemos, Nesu. Bueno, vamos a grindear un poco. Para subir un poco de nivel y poder ganar. Y para poder ganar algo de dinero. Aunque el padre de Nite transfiera dinero, así que vamos allá. Porque desde fuera de un pueblito encontramos enemigos diferentes. Otro hippie. En fin. Alturas. Algo me dice que este juego hoy en día sería cancelado. Espero que no. Está bailando el hippie. Mamá está detrás de ti. Y Nite se lo creyó. ¡Por Dios, Nite! ¡Ay, no! No hay nada de malo en un niño yendo a un descampado peleando contra un hippie. Siento que ahora actualmente... Si este juego fuese puesto en la actualidad, en lugar de hippies habrían gente tratando de meterte a estafas piramidales. Que fuera en España y le digan pero flauta. Bien, Smash. Te los tenías merecido. Cuidado, Uso, ¿quieres probar Herbalife? ¿Quieres ser tu propio jefe? Leoncito, me estás clavando las uñas. Bueno, vamos a darnos media vuelta. ¡Un 100 pies! ¡Vamos allá! ¡Vamos, Nite, que se puede! ¿Qué le ha parecido? Amigos de los que están viendo el stream, ¿qué le ha parecido el juego hasta ahora? Tan solo estábamos comenzando. Vamos allá. Una fumada. Es sin pies, pero solo tenía 16. ¡Qué estafa! Sí. No me digas que empezaste a contar los pies de... Los pies de ese... Que se hace llamar 100 pies. No, no, para nada. Y hablamos, era muy necesario. Y hablamos todo de ese 100 pies. Vamos. Y lo esquivó. Rayos. ¡Vamos, Niten! ¡Vamos, Bea! Y Niten sufrió uno. ¡Vamos! ¡Excelente! El 100 pies se calmó y ganamos. ¡Vamos!
vamos ahí allá, de vuelta al pueblito. Y es muy raro que no se pueda pasar entre los arbustos. Lógica de RPGs. Sí. A ver qué vende por aquí. El menú. ¡Uy, papas fritas! ¿Cómo me han salido? ¿Cómo tienda mucho el juego? Tengo papas, tengo pelapapas y tengo aceite para frituras atrás. Y yo tengo 100 pesitos para cambiar por unas papas fritas. ¿Eh, Nico? ¿Eh? Aléjate de mis papitas. ¡Chucha madre, el agua! Vamos a guardar nuevamente porque... Vamos allá. Sí, por favor, necesito guardar por precaución. Vamos allá, vamos en una aventura. Vamos allá, vamos allá. Los enemigos, sí, pueden aparecer en cualquier momento. Y aparece un vagabundo, un perro. Gracias por hacer estirarse. Bien, un mover uno, un juego donde golpeas vagabundos y hippies. Sí. Nite aprendió un nuevo poder de lucha, excelente. Ah, no quería ver eso, ay, estoy acostumbrada a poner eso para... Carga, eso nos va a ser muy útil para curarnos, pero no hay que gastar en excesivo. Puedo decir, peso no es un punto de salud, carga de puntos de salud alfa. Vamos, aguante, Nintendo. Y Nintendo esquivó, excelente. Otro Smash. Referencias a Smash Bros, chicos. ¡Yupi! Conseguimos un nuevo poder. Menos mal que en casi todos los RPG tienes que aprender alguna habilidad mágica. Y después está el Shin Megami Tensei 3 Nocturne, que si lo pones en modo difícil hasta el tutorial te mata. ¿El tutorial mata? Es que literalmente por RNG, si se le da la PC, que es la mayoría de las veces, te matan de dos golpes. No sé, ahora no me dieron ganas de probar los primeros juegos de Shin Megami Tensei. Muy pobre. No, podés probarlos, pero probarlos en dificultad normal. O sea, básicamente me estás diciendo de que no sea como vos. Exacto. Bueno. Está muy bueno el tema. A ver, por ejemplo, el God Eater 3 en difícil me está yendo como la brisa, pero eso porque me gustan todos los Hunter Light. Veamos si leemos el letrero. ¡Una serpiente! ¡Aguanta, Niten! La verdadera pregunta, ¿tendrá veneno en el sentido que te deja un dot? Eso es lo que pregunto. ¡Smash! ¡Excelente! Thank you.
La verdadera pregunta es, ¿la traducción japonesa dirá se calmó o dirá que lo mataste? Es una muy buena pregunta. Casa de curación al oeste. Cementerio, si entras allí, no saldrás vivo. ¡Ay, qué buena amenaza o advertencia! ¡Qué buen augurio! Sí. ¿Otra vez este cuerpo molesto? Más encima, un cuervo con cigarrillos. Muy apto para todas las edades. Sí. De tantos cuervos, tantos cuervos te van a cambiar el nombre del juego a Tinder Simulator. Sí, o sea, hello. Y listo. Bueno, ya sabemos de dónde está el cementerio, así que regresemos otra vez. I don't wanna be buried in a pet cemetery. Caminando como loquito. ¿Y cómo han estado, chicos? ¿Qué tal ha estado su día y todo? Estudio, estudio. Y más estudio. Me falta programar una cosa más y ya estoy listo para un parcial mañana, pero voy a dedicar toda la noche a esto. Y ese resumen toser. Entoser mucho. Es más, le mostré el código a Mariana y se asustó con el más básico de todos, así que... Insisto, menos mal que no me fui por programación, si no estaría llorando en la esquina. Mariana, mirá las letritas y dentadas go wush. Grandioso, y cobrando $25, bueno, en fin. Cualquier parecido con la realidad de la medicina en Estados Unidos es mera coincidencia. Claro. Vamos a volver a hablar. Soy tu papá, te he transferido $12 a tu cuenta. Luego de la suma extraída, te quedará un saldo de nuevo. Invierte en tu dinero para subir de nivel. Necesitas 13. Sí, por cierto, ¿te gustaría guardar? Bien, aunque te está valiendo. Cada vez que llamamos al padre de Nite, nos dice cuánta experiencia nos falta para subir del siguiente nivel. Y también de los aliados. Es importante. ¿Qué responsables son los padres de los juegos de Mother que literalmente te dejan rondar por el mundo y encima tienen el poder telequinético de llamarte al teléfono público exacto? Es que puede ser de cualquier teléfono. Ahora se está jugando. No, Nico. ¿Querés saber qué es lo mejor de todo este tema de padres del año? Nintendo tiene asma. Le da el toque. Hola, sí, que te estás medio muriendo por falta de aire, toma $12. Bien, haz un smash. Hola, Velox, bienvenido al stream. ¿Cómo va? ¿Yo bien? ¿Y a ti? Vamos, Niten, vamos allá. Hacia una aventura. Y... otra vez el vagabundo. Vagabundo mordió, Nintendo sufrió 2 de daño, Nintendo ataca, Vagabundo sufrió un daño de 7. Vagabundo mordió, Nintendo sufrió un daño de 2, Nintendo ataca, Vagabundo sufrió un daño de 7. Nintendo ahora tiene rabia. Y listo, se Nintendo desaparece de la rabia. Y Nintendo empieza a saltar como la otra. Bueno, vamos por el intento de ir, digo, intento de ir al cementerio. Que mira qué coincidencia, árboles así. Y aquí llegamos al cementerio. Y cambio de música.
¡Saludos! Y pensó que las cruces fueron censuradas. ¿Y eso es una iglesia? Sí. ¿Sí? ¿Dónde están los bancos? Se supone que en realidad se iba a sacar para Estados Unidos Airbound. Pero el problema fue que... no sé con qué excusa sacaron esto, pero dijeron de que como estaba la Super Nintendo ahí nomás de salir, nadie le iba a interesar comprar un juego para la NES. Y les digo, estaba ya todo cambiado, sabían... No. ¿Querés saber cuándo lo pudimos tener oficialmente? Después de varios años. El juego finalmente fue lanzado en América y Europa bajo el nombre de Earthbound Beginnings para la consola Wii U. Ay. Bueno, ¿quién lee al que supuestamente es el sacerdote? Nico, ¿vos tenés voz de sacerdote? No sé, bueno, ahí se acerca. Me gustaría que esos zombies dejen de hacer el mal. Pero cuando les hablo nunca me hacen caso. Y me asusta tanto que ya no quiero salir. Ay, en fin. Lógicas del juego. Sí, creo que nos vamos a encontrar con zombies, pero vamos a ir grindeando un rato. Entretenida la música, ¿no creen? ¡Ay! ¡Un mafio zombie! ¡Un zombie mafioso! Vale. No puedo creerlo. ¡Oye, esto es algo peligroso, chicos! Creo que debo escapar. ¡No pude lograrlo! ¡Ay no! Voy a cometer un primer F, chicos. ¡Se viene primer F! ¡Y F en el chat! Se pueden regresar una vez más al campo de batalla. Sí, F en el chat. Hola, sabuesito, bienvenido al stream con un primer fail. Se nota que aquí tengo que grindear más. Así que este episodio va a ser de puro grindeo antes de ir al cementerio. Así que vamos allá a grindear. Digo, grindear. A subir de nivel para... por, como mínimo hasta que lleguemos al nivel 7. Se pega el stream conmigo. Ah, y eso que anda bien el stream aquí. Aquí enfermo. Ay, pobre sangüecito. Espero que te mejores. ¿Qué le pasó a sangüecito? Parece que se enfermó. Otro cuervo. Estamos iguales. Che, acá el que superó el COVID fue el COVID, nadie me dice. Nico superó el COVID. Uh-huh. Voy a ir tomar y otro smash. A propósito, ¿cómo...? Para los que son chilenos, venezolanos y mexicanos, ¿cómo lo han pasado el Día de las Madres con sus mamás? Que el día de ayer fue el Día de las Madres. Sé que en Argentina es en otro mes, el Día de las Madres. Sí, en Argentina creo que es en octubre. Nosotros en octubre, si no me equivoco. Pues... ahora mi mamá se fue... a 1:11 y hasta ahí.
solo en casa. Tipo, y el día de hoy, como le había prometido a mi madre, en hacer un queque, porque como teníamos torta, pero se nos acabó rápido la tortita que nos pidió que compráramos cuando acompañé a mi padre. Que de hecho hice un queque, pero para mi abuela paterna que vive en un hogar. Ay, torta, qué rico. Sí. Mariana, lo de Burger me regalan dos latitas de Pepsi. Vamos, se pueden. Vamos, Niten. Contra un perro. Bueno, a recuperarse sangüecito, que la salud es lo primero. No hay nada mejor, sangüecito, si tenés un resfrío, tecito de limoncito y jengibre. Sí. Bien, y te subió el nivel, excelente. Se incrementó en dos, va a decir cuánto se incrementó en cada cosa, en cada tipo. Fuerza se incrementó en tres, poder en tres, dos PC en ocho. Punto de salud máximo en ocho. Y aprendió un nuevo poder, excelente. ¿Qué son Pepe puntos de poder? Poder es decir, puntos psíquicos. Ah, sí. Punto, ah, claro, PC. ¿Recogiste psíquico. Caja ah, pulgas? Hola. ¿Para qué será la caja pulgas? La caja de pulgas. Se te escucha bajo. Misma forma de mencionar a Vega. Ah, perdón, bajaré un poco de volumen a los demás, así que dice que se escuchan muy alto. Para mejorar. Vaya, que está en 200 ustedes la última vez que hablamos por voz. Pero. Ah, bueno. Caja de pulgas, quiero ver info. Bolsa de pulgas, contiene pulgas y otros bichos. Arrojan al enemigo para ver lo que ocurre. Ok. Insisto, divertida forma de de llamar a Vega. Sí. Hola, bebita. Otra vez Wally. Vamos allá. Excelente. Y subió el ataque. Cuando dice que se oscurece es porque aumentan el ataque y esquiva rápido. ¡Aguanta, Niten! Leoncito, ¿podés bajarte de mi mouse? Mariana, decirle algo a tu hijo. Él es un alma libre. Que haga lo que quiera. Que alma libre ni que alma libre. A vos te vas a ir castigado, Leoncito. No, ahora más comidita te voy a matar de hambre. ¡Bien, Smash! Yo tengo a las dos ahí acostadas. Y sigo diciendo referencias a Smash Bros. Pero muy de que... Bueno, Earthbound salió después de Smash, obviamente, pero... Este no salió antes de Smash. Salió antes de Smash, el primer Smash fue de Nintendo 64. Bueno, sí, me confundí yo. Pues sí. Perdón, resfriado. Aguanta, Niten. Excelente. Otra caja de pulgas, en serio. Va a haber ocasiones que no va a haber un montón de espacios en las cosas. Es lo malo. Sí, creo que leí por ahí que en las únicas casas que se pueden entrar es cuando la puerta está como redondeada. ¿Es cuadrada? En vez de las cuadradas. Pero en casa. O sea, alguien en el pueblo te decía, después confirmamos bien. Pero en casa, no en. En casa, no en. En departamentos. Wow, $62, con eso no me puedo comprar. ¿Y si puedes subir al siguiente nivel? Así que vamos a seguir grindeando a nuestro queridísimo Niten. Es como para... un cuarto de placa de video. ¿No crees que un cuarto?
Y bueno, señorita, nosotros no proyectamos que el mercado de las criptomonedas nos iba a joder las placas de video. Vamos, que se puede, Niten. Vale. Corrección, juego donde golpeas vagabundos, hippies y granjeros. Sí, literal es un granjero. En nuestra defensa, estamos haciendo esto por defensa personal. Brutalidad policial el juego. Sí. Sí, nos vamos a reír un montón con este juego. Ay, sí. Sí, tengo el presentimiento que nos vamos a reír bastante con el jueguito. Y a ver, mientras no sea tan turbio como el final del Earthbound. Sí. Y chicos, nada de spoilers. Porque más adelante traeré el Earthbound de la Super Nintendo, conocido como Mother 2, también la de la Game Boy Advance. Yo no voy a spoilear, pero ya planté la semilla de la curiosidad. ¡La semilla de la curiosidad! La curiosidad mató al gato. Bueno, Leoncito, tengo que matarte. Y listo. Vamos nuevamente a la ciudadcita. Ay, es bacán que haya una ciudad con puros arbolitos. Todos los arbolitos, cuanto mucho, son dos veces el tamaño de NES. Ahí estaba el OT, no me había dado ni cuenta. Pero bueno, mejor tarde que nunca. Sí, va. Va de madera que sale 500, o qué costoso. Sí. Mariana. ¿Qué? 100 por 200, agregale dos ceros al 200. Esos 100 dólares son 20.000 pesos. ¿Y eran un qué? ¿Enviaron 100 dólares? 20.000 pesos argentinos. ¿Por qué se devaluó nuestra moneda? Ay, me estoy matimoriendo de la risa con los chicos, en fin. La crisis de nuestro nosotros país. Nosotros estamos sufriendo internamente, pero bueno. Nosotros lo sufrimos, ustedes se divierten. Venezuela no nos va a dejar atrás. Bueno, ya sé dónde está el hotel donde se puedan alojar nuestro queridísimo Niten cuando necesita recomponer el HP y los puntos psíquicos. Así que vamos allá y F Argentina. Así es, Volmont. También en Perú se está yendo también un poquito, Mariana, por el caño. Adivina qué logo. Adivina qué logo tiene el recipiente en el que voy a servir la Pepsi. A ver. ¿De qué son mis vasos grandes? Ah, de coca. Otra vez este hippie. Ay, bueno. Sí, creo que todo el mundo van a bailar con esa musiquita. Todo el mundo van a bailar con la musiquita de los hippies. Hasta que hay que admitir que tiene buen ritmo. Esta melodía fue basada en una canción. Literal, creo que era Johnny B. Good. Sí, hablando de bailar. Que el jefe de los hippies es Jimi Hendrix. Yo no te lo quería decir, pero lo mataba dándole una botella de alcohol. Y tenían. Bueno, y los dos esquivaron los ataques.
¡Vamos, Niten! Antes de que realice su ataque. ¡Excelente! Ya sabemos dónde está nuestro queridísimo hotel, así que vamos a recomponernos un poco las energías. Antes, espero estar bien, 100% bien para ir al cementerio, porque para continuar la historia hay que hacer unos encargos que nos pide el supuesto alcalde. ¡39! ¿En serio? Se nota que es un juego de Nintendo. Sí, se nota. Pero, ¿es con DLC o sin DLC? Ay, ¿qué le voy a hacer con Nintendo? Ay. Es en serio. Ay, no digo yo. La economía del mundo. Sega. Oh, unos desarrolladores independientes están haciendo honor a nuestra franquicia. Vamos a contratarlos. Nintendo, que los demande, dice. Sí. Vamos allá. Contra un 100 pies. Que yo creo que debía haberle. Le iba a tomar toda una eternidad dibujar un 100 pies real. ¡Písalo! Dice. Iba a hacer referencia a cierta película, pero creo que nuestro público. 100 pies humanos. Gracias. ¿Cómo te conozco? Otra vez ese hippie. Vamos, ¿vamos allá? ¿Por qué no? ¡Sí! No le creí. ¡Bien! Le subió el ataque, Niten. Menos mal que no le creyó. Imagínate que el hippie hubiese dicho algo así como tu mamá no te quiere. ¿O sos adoptado? Ese más entre hermanos, me parece. Otra vez el hippie te hizo daño emocional. Ay, no digo yo. Los hippies son peligrosos. Literal. Lo mismo decía Richard Nixon. Excelente. ¡Yupi! Uy. En fin, qué buena forma de comenzar con Earthbound Zero, con un primer feilazo y también con que tenga que teniendo problemas para subir el nivel. Así es. No, eso sería. Bueno, vamos allá a continuar. Sé que voy a seguir grindeando y siguiendo volviendo para acá para poder recuperarme y todo, pero es la única forma. Porque ya se dieron cuenta que el mafioso zombie me fue quien. La causa que me dio un primer fail. Así que tenemos que estar bien OP. Te pegó tan fuerte que te desconectó del servidor. Muy OP. Vamos allá.
jugar o no jugar una partida de LOL. Ese es el dilema. Oh no. Oh no. Buscar partidas. Otra vez este. Oh no. Vamos, que se puede. Nada malo, sale en el juego donde la toxicidad se creó. A ver, con permiso. Ay, no tenía que esquivar a ese tipo. Vamos, Nite, no falles. Ay, otra vez esquivó. ¿Te vas a usar un poder psíquico? Ah, bueno. No dije nada. ¿Y ahora que lo dices? Por carga alfa, te salen como te gasta como 3 puntos de psíquico. Y otra vez el hippie. ¡Bien, Smash! Y el hippie sigue bailando. Y aún sigue bailando. Y adiós. Te dijiste hasta la próxima. Sí. Betty usó escopeta y taca. A ver si esta vez puedo ir allá. ¡Ay! ¡Mi venganza! Bien, esquivaste el ítem. Mi venganza contra ese zombie bambioso y Smash. Excelente. Este también suele lanzar Smash. Oye, eso es lo malo, que también los enemigos lanzan su Smash. Toma ya. No puede ir peor. Aguanta, Niten. Bien, otra vez Smash. ¡Bien! ¡Mi venganza contra ese mafioso zombie! ¡Volvió a las cenizas! Y Nitef avanzó al siguiente nivel, excelente. Dice que los zombies se desapareció entre las cenizas. ¡Un murciélago! ¡Señor Murci! Vamos contra el señor Murci y Drunky Bob. Claro, tenía que se está volando. Y perdió la razón. Excelente. ¡Y yupi! Hola, Pinko Miau. Bienvenida al stream. ¿Cómo has estado? Estamos grindeando un poquitín con Airbound antes de entrar al cementerio. Con el primer Airbound que salió en la Nintendo. Bueno, hay muchas cosas que contar. Ya muchos han compartido las teorías sobre por qué Airbound Zero no ha salido al tiro para la Nintendo y salió como medio tardío, si no me equivoco. Un poco tarde. Un poquito. Una lindita tarde. Bueno, la época de la Wii U, la puta Wii U. Como uno dice, mejor tarde que nunca. Y otro Smash, excelente. Bueno, también. Yo aquí bien, Pinku. Nuestra queridísima Pinku, ¿cómo lo pasó en su día ayer? Un pseudo zombie. Ay, mira, son ojos negros. Y ataca arañazos. ¡Vamos, Niten! Yo creo que Niten. Mientras no lanza un Smash, todo bien. Vamos a curarnos. Para el enemigo, ¿te puedo hacer Smash? Sí. Sí,
los enemigos también pueden hacer el crítico conocido como Smash. Y listo. Para, si es un pseudo zombie, ¿quiere decir que es una persona famélica? No sé. ¿Cómo decirlo? Super, comí demasiado, que bueno que lo pasó muy bien en su día, Pinku. Murci ya se acerca. Murci ve. Ay, por favor. Eso es muy cruel. Eso es muy cruel que le ponga. Ay, ve a los personajes. Ay, no digo yo. Le pone A, B y C a los enemigos. Eso es muy cruel. Smash, excelente. Bueno, tengo chocolates para un mes. Hoy que bueno. Vamos allá con el bailecito. Vamos allá. Vamos que se puede, Niten. Y excelente, ganamos puntos de experiencia. No sé para cuánto es el siguiente nivel, al menos que le consultemos con el padre de Niten. Y otra vez tú, pseudo zombie. Si sé que en un Modern 4 esperemos que dejen usar teléfonos celulares. Smash, excelente. Bien, y te lo esquivó, menos mal. El Modern 4 se canceló. Ay, es una lástima. O sea, Modern 4 en realidad era un juego hecho por fans, pero adivinen qué pasó. Que lo demande, dice. En efecto. Y ahora, bueno, no sé si fue por una demanda o porque los desarrolladores dijeron, bueno, queremos hacer un juego más independiente de Modern. Pero perdí, ¿cómo es? Rastro del tema del desarrollo de ese juego hace bastante, honestamente. Porque Nintendo los demandó a patadas. Sí. Ay, cuidado. Vamos con murciélagos A, murciélago B y murciélago C. Yo digo que es muy cruel que le ponga letras. Es lo mismo que Dragon Quest. En fin. Pero no se preocupe, chicos. Más adelante traeré otra entrega de Airbound, que es la de la Super Nintendo y la Game Boy Advance. Pero como siempre, hay que dar una oportunidad a otros juegos RPG, como luego con demás franquicias. Se va a ir avanzando de a poquito. ¡Vamos, Niten! Ya no está confundido. ¡Vamos, que se puede, Niten! Al menos estamos agarrando la onda a todo esto. ¡Ay, no! ¡Ese murciélago lo esquivó! Y aún así, también los enemigos que se confunden se pueden atacar a dañarse a sí mismos. Aunque no siempre funciona. ¿Pokémon eres tú? Sí, casi parecido a un Pokémon. Ahí vamos. Bien. ¡Fue un paso! Vamos, Niten. Tú puedes contra un murciélaguito. Excelente. Y chicos, los que llegaron recién, tuve mi primer fail en este juego.
¡Otra vez pseudo zombie! Ya sé, todo el mundo está traumado con esto. La verdadera pregunta es por qué es pseudo, o sea, es una persona hambrienta que es. Bueno, según Voldemort dice básicamente un viejo. Un viejo en traje de baño. O sea, un casi zombie. Nathan aguantó. Y otra vez F. No me alcanzo a curar a tiempo. Bueno, vamos a guardar mientras. Ay, tengo otro F más, chicos. Segundo F del directo. Uno nunca se imagina en qué momento el enemigo te puede atacar primero. Pero bueno, después de un par de directos vas a estar literalmente mamadísima. Depende del nivel de dificultad del RPG. En un Shin Megami Tensei y te van a patear hasta que ya no puedan. Pero este no es un Shin Megami Tensei. Vamos a la hotel, aunque cobre demasiado caro. Rayos. Suele va a ser un poco tedioso eso. Bueno, vamos por el segundo intento yendo hacia el cementerio. Igual voy a ir grindiendo un poco fuera de cámaras para que no sea tan tedioso, porque hay muchos espectadores que se aburren ver que estén griteando los personajes. Bueno, vamos allá. Vamos allá, Smash. Y según parece que quedan 20 de... Me queda 20 de experiencia para subir el nivel. Una serpiente. Vamos por el siguiente. Por otro intento de ir al cementerio. Porque según el alcalde, una niña está por aquí y debe ser Pipi. Ah, aprendió un nuevo poder. Ay, no digo yo. Vamos que se puede. Y el hippie sigue bailando. Vamos con Smash. Y como todo juego RPG, los golpes críticos salen de la nada. Como a la suerte. Bueno, vamos a ver. Ok. Otra vez el perro. Bien, un smash. Ok. Vamos, Nathan. Y lo esquivo. Bien, Nathan, lo esquivaste. Vamos, Nathan, que se puede. Bien, ganaste. Debo tomar en cuenta sobre el HP, porque enemigos que atacan primero. Vamos, Nathan. Pero bueno, esa es la mecánica del juego de Airbound. Bueno,
Esperemos que lo estén disfrutando un montón. Vamos allá. ¡Yupi! Y... ¡otra vez tú! ¡Mi que me hiciste sufrir! ¡Lo vas a pagar! Y tenía que esquivarlo. ¡Bien! ¡Hasta que salió un smash! ¡Bien, Ito! ¡No lo esquivaste! ¡Vamos! ¡Ahí tienes mi venganza! Pues ¡se volvió en cenizas! ¡Bien! ¡Ito avanzó al siguiente nivel! ¡Yupi! 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 Bueno, vamos a de vuelta al siguiente intento de ir al cementerio. Vamos allá. Uy, medio creepy el sonido. Otra vez tú. Vamos. Vamos, en cualquier momento puede lanzar un smash. Bien, lo esquivaste. Bien, lo esquivaste. Bien. Por si acaso a curarse. Sanación. Ok. ¡Va! ¡Un fantasma! ¡Miren! ¡Miren, chicos! ¡Referencias a Pac-Man! ¿Por qué ese fantasma me recuerda un montón por la apariencia de Pac-Man? No sé si me están escuchando, sí, LOL. Voy a salirme un momento y... ¡ay, no digo yo! No me creo. Voy a salirme y vuelvo. Creí que no se escuchaba, pero bueno. Sí, se puede. ¡Se escucha! Ah, ya creí que no me escuchaban. Porque no los, no los escuchaba, así que vamos allá. Grandioso. Cuatro murciélagos. ¡Vamos, Niten! ¡Tú puedes contra...! ¡Vamos, Niten! ¡Bien, lo esquivaste! Y... no mucho. ¡Vamos, Niten! Y se atacó a sí mismo. O a alguien. ¡Ay, no! ¡Un smash! ¡Ah, a él! Creí que me había lanzado un smash a mí. ¡Refereces a Pokémon! Entiendo, no te preocupes. ¡Provecho, Retro! Muchas gracias, señorita. Ya había terminado. Ya. Menuda forma de atacar entre... atacarse entre ellos. Ay, no. Me lanzó un smash. ¡Ah! Creí que a mí. Batman, ¿eres tú? Es una muy buena pregunta. Aunque por los colores me recuerdan a Jersey Devil. No, pues ¿cómo no me dejan avanzar una vez? ¡Vamos, Niten, aguanta!
Por precaución a curarse. Antes que lance un smash. Vamos, Nitten. Bien, eliminado. Se volvió en ceniza el zombie. Ahora la pregunta es, ¿dónde está? Otra vez, fantasma de Pac-Man. Bien, bien, Nitten Smash. Y ahora la pregunta es, ¿dónde está? Otra vez el fantasma de Pac-Man. ¡Vamos, Nitten! ¡Vamos, Nitten! ¡Aguanta, Nitten! Ahora la pregunta es, ¿dónde está la entrada? Tú otra vez. Vamos, que se puede. ¡Hora de curarse! ¿Listo? ¿Y listo? A ver, tiene que haber alguna entrada. Voy a revisar bien. Verdad que también tengo el modo automático, donde puede atacar sin tener que apretar tantos botones. Mientras tanto, vamos allá. Dale, vea. Bien. Ahora déjame ver. ¿Dónde era? Veamos. Un momento.
¿Verdad que con la otra letra puede moverse rápido? Bien, tengo que darme la media vuelta. Sí, evado de esos enemigos. Sí, de... Bueno, vamos allá. Vamos con el modo auto. Vamos. Vamos, que se puede. Nadie me dijo que francés era complicado. Bien, uno eliminado. Ay, no, lo que tenía que esquivar. Bien, ni te lo esquivó. Ay, menos mal que me salvé. Bien, solo nos queda uno. Bien. Hola, ¿qué tal? Roman Klaus, bienvenido al stream. Aquí intentando buscar la entrada del cementerio, pero ya encontré en dónde, así que vamos a avanzar. ¿Cuál melodía vas? Estamos empezando. Así como tipo, llevamos como una hora con 59 minutos y estamos en el cementerio. Vamos, vamos, que se puede, Nintendo. Aguanta. Y el murciélago lo esquivó. Bien, Smash. Vamos, que se puede, excelente. Las batallas son bien difíciles. Entiendo. Bueno, vamos, que se puede. Vamos allá. Vamos, que se puede, ítem. Ay, no. Otra vez ese mafioso.
vamos allá. Bien, Smash. Espero que no lo hace un Smash ese tipo. Pues sí, ya tuve dos Pains en el cementerio Roman Klaus, así que este es el segundo intento. Bien, subimos el nivel. Ahí estaba. Tenía que darme la media vuelta. Otra vez el fantasma de Pac-Man. Yo lo llamo así. Buenas referencias que tiene el Earthbound. Aunque no por su cara, sino por la forma que tiene el fantasma. Estaba intentando huir, ¿eh? ¡No te vas a escapar! La entrada está por ahí en uno de esos. Otra vez tú, mafioso zombie. ¡Vamos allá! Y lo esquivó. ¡Aguanta, Niten! Bien, y te lo esquivó. Vamos, que se puede. ¿Cómo estoy? Ahí estaba la entrada. Ahora tenemos que encontrar murciélagos. Pues ya estamos adentro de uno de los ataúdes que nos lleva a un pasadizo. Vamos, que se puede. Vamos, Niten. Excelente. Ahora tenemos que ver ataúdes y tenía que venir en el peor momento. Va a quedar otra alternativa. Vamos, Niten. Bien. ¿No me dejas avanzarte por una vez? Pobrecita. Vamos, vea, yo sé que puedes. Bien, me escapé. ¡Ahí está! ¡La pequeña! ¡Hola! ¡Soy Pipi! ¡Estoy perdida! ¡Fuiste muy valiente venir hasta aquí! ¡Sí! ¡No sea tan presumido! ¡Ahora volvamos al pueblo!
¡Dite! ¡Mejor tú ve adelante! ¡Tengo miedo! Bueno, vamos allá. Ya me parecía extraño de que fuera primera ella. Sí, qué buena traducción, parece oficial. Ahora salid de aquí. Antes de que nos dé un feilazo. Parece oficial el doblaje. Gracias por los cumplidos. Bien, Smash. Aguanta, Pipi. Sí. Te noto agotada, sí, mi estimada. Sí, algo apretada la tapa está. Vamos, que se puede. Ahora salir de aquí y evitar las batallas. Eso es lo que hay que hacer. Sí, es como jazz. Ese no va a ser un problema. Smash. Muy bien. Lo que nos faltaba, un mafioso zombie. Vamos a ver si nos dice eso. Ah, dice lo mismo. Bien, ahora salgamos. ¡Y cambio de música! ¡Cambio de música! ¿Qué piensas de los juegos de gráficas de estos juegos? ¡Ay, son maravillosos! ¡Muy maravilloso! Bien, menos mal que no atacó a Pipi. Bien, menos mal que Pipi lo esquivó. Ay, menos mal, de la que nos salvamos.
¡De momento! El murciélago está solo, así que vamos allá. ¡Vamos, no fallen! ¡Ven! Bueno, vamos allá. ¡Pucha! ¡Ninguno lograron escapar! ¡Aguanten! No habrá otra opción que luchar. Bien. Me falló el wifi. No te preocupes, se entiende. Encontramos a la pequeña Pipi, eso es lo importante. Sí, nos salimos de esta, por supuesto. ¡Vamos! ¡Ninguno puede escapar! Si podemos descansar en un hotel. Vamos a ver si resulta. Ni resulta. Creo que se me ocurre un modo. Veamos. Gasté todo el dinero que para salvarla, pero bueno, no importa. Como ya dije, puedo ir a grindear fuera de cámaras, así que vamos a la alcaldía. Aquí está, señor alcalde. Dale, Nico. ¿Qué pasó? Ahí volví, estaba cerrando la ventana. ¿Ella es la pequeña Pipi? Eso es magnífico, muy bien. Sabía que cumplirías con tu deber como ciudadano. Sí. Si era literal o si era el... la onomatopeya. Ahora, linda Pipi, no olvides decirle a tu mami que el buen alcalde te salvó. ¡Ay, no hiciste nada! ¡Pero no hiciste nada, tipo! Y a ti, joven Minton, te premiaré con... Gracias. Esta vela perfumada.
cierto, ¿no te interesa ver qué sucede en el zoológico? Ok. Si piensas ir, grandioso, magnífico. Puedes pedirle las llaves a mi secretario, Abbott. Ay, Pipi. Y Mariana volvió en forma de decir adiós. Por favor, visita mi casa, de estar esperando allí. Nos vemos pronto, por cierto. ¿Y ese que tengo un lindo peinado? Sí. No tenías que responder, cariño. Claro. A ver, Retro. Sí. A su vuelta, Mariana. Esa es la llave que abre la puerta del zoológico. Cuídalas bien. Gracias. Ahora mismo vamos a ir a guardar y dejar aquí el stream porque malo que costó bastante. Sí, tengo que acostumbrarme a eso. Ahora vamos a guardar y vamos a dejar aquí el primer episodio, así que vamos allá. Claro que sí. Y bueno, chicos, vamos a dejar aquí el stream. Gracias por acompañarnos. Si les encantó, denle harto cariño, harto amor a esta hermosa entrega. Así que, chicos, dejamos aquí. Gracias por... agradezco también a Mariana, a Nico y a Retro por estar aquí presente con las voces. Y, no, no, y si por si tengo alguna duda, igual he consultado con una guía o también puedo consultarle con Mariana, que ella sabe sobre el juego. En especial con el Airbound de la Super Nintendo. Con el Airbound. Pero bueno, mientras tanto... Para Airbound era Modern 2, ¿no? Sí. Sí. Bueno, mientras tanto, compartamos novedades antes de que nos despidamos. Soy Nico y no vi novedades. Deseenle suerte a Nico por el parcial. Me parece bien. Sí. Petro, ¿tenés alguna novedad? Mañana no sé si esté en el stream porque tengo una cita temprano con el dentista. Así que voy a estar subiendo partes de Carlos el Topo que Gira al canal. Y cuando pueda voy a continuar con Zelda. Bueno. ¿Cuál de todos los Zelda? El Ocarina 3DS. Oh. Y yo por mi parte, con mañana continuamos con Zelda Ocarina of Time, donde vamos a ir por Saria para pedirle la melodía. Porque lo vamos a necesitar para más adelante, así que, y se tenía que caer el internet, pero bueno. Pero. La parte de esta área donde te da la ocarina del tiempo. No, la canción. La canción. La del Forest del. Pero bueno, en fin, mañana continuamos con Zelda Ocarina of Time, así que de la versión 64, así que ahora sí vamos a despedirnos como corresponde, así que nos despedimos. Yo soy Betty Chan, una historiadora que ama un montón los videojuegos que te llenan de nostalgia y más lo que me encantó, Airbound. Espero que me puedan darle harto apoyo a este juego y puedan seguir apoyándome jugando este maravilloso juego. Y recuerden, estamos en tiempo de pandemia. No olviden lavarse las manos y todo eso para que podamos estar muy, muy bien. Necesitamos salir de esto de una vez. Pues para eso tenemos que cuidarnos bien.
Y no se olviden, por favor, cuidarse y no tomar frío para que no terminen como yo. Por favor. No está lindo resfriarse. Y sean como yo, que sobreviví al COVID como si fuera un resfrío común. ¡Ay! Bueno, ya les te toca Retro o Mariana, Nico, para que se despidan. Bueno, ya me... Lo vimos. Y no. Recuerden, el fuego quema. El fuego quema y el agua moja. Bueno, bueno, en fin, nos vemos mañana a la misma hora de siempre, 5 p.m. hora de Chile, así que bye bye, los quiero un montón, sayonara. Bye. Adiós.